Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor tuya por la eternidad. La eternidad.
Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor tuya por la eternidad. La eternidad.
Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad.
Hola, muy buenas tardes. Somos Carolina y Emanuel Flores, aquí del Ministerio Jehová Sebaot, liderados por los pastores Hugo y Gloria de Badaraco. Bueno, mi nombre, como ya dijo mi esposo, es Carolina. Representamos al Ministerio Jehová Sebaot de la calle Libertad 440 de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Estamos acá en representación de Gloria y Hugo de Badaraco, que son quienes nos pastorean en este tiempo, a los cuales le damos gracias por permitirnos estar de este lado, llevando a tu hogar o donde te encuentres una palabra de vida, una palabra que va a venir direccionada del Espíritu Santo a tu casa. Así que bueno, como ya nos presentamos, somos Carolina y Emanuel, y bueno, venimos a través de esta pantalla a llevarte un mensaje, el cual siempre va a ser Cristo el centro de atracción. No queremos que nos veas a nosotros, sino que a través de nosotros veas a Cristo en este día. Le vamos a traer una poderosa palabra, una poderosa reunión, así como la llamamos nosotros en este día, a través de la pantalla de TV Orión. Así que estés atento ahí a tu oído y tus ojos a la pantalla para que puedas escuchar lo que vamos a ir dando mediante la programación. Así que estés atento ahí a lo que el Señor va a hacer en tu vida hoy. Sé que este programa llega a muchos lugares y queremos bendecirte en esta noche, en esta tarde noche. Queremos bendecir tu vida, queremos bendecir tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Queremos bendecir todo lo que hagas, todo lo que emprendas. Queremos decirte que en el nombre de Jesús se puede. Sabemos que estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos donde el mundo está conmocionado, está todo medio comprimido, pero sabemos que los que estamos en Cristo, para Él nada es imposible. Por eso queremos decirte que desde acá hay libertad. Queremos decirte que en el nombre de Jesús podemos hacer las cosas que son imposibles, posibles. Por eso hoy te vamos a llevar un mensaje en el cual tu vida va a cambiar. Yo sé que Dios lo puede hacer a través de TV Orión. Sé que va a llegar a muchos lugares este programa. Así que te bendecimos en este día. Te bendecimos en este día. Bendecimos todo lo que hagas. Que Dios te bendiga. Amén. Así es, como decía mi esposo, que toda la bendición del Señor llegue a tu hogar y que dejes que esta palabra que va a ser ministrada hoy a través de nuestras vidas, a través de la música, a través de la adoración, de la alabanza, pueda llegar a tu corazón y dejar que el Señor empiece a hacer lo que Él ya dispuso que harías desde antes que vos nacieras. Así que yo te quiero compartir en este momento, para arrancar este programa, una palabra que se encuentra en Lucas 4, muy conocida por todos. Lucas 4 habla de la tentación de Jesús. Es para abrir. Todos conocemos, no te lo voy a leer todo porque es largo el capítulo, pero todos conocemos que dice que Jesús, después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, dice. Que pasado 40 días él tuvo hambre y aparece el diablo a tentarlo. ¿Pero qué pasó con todo esto? Jesús salió más que victorioso de ese desierto, porque él fue al desierto. Y en un desierto uno está solo. A veces, muchas veces nos pasamos, nos toca atravesar pruebas donde estamos solos, porque justamente es un desierto y Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? A mí lo que me llamaba la atención acá en Lucas 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después de todas las tentaciones que el enemigo vino a ponerle a Jesús para que él tropezara, en el último, en el 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y esto me llamaba la atención, porque él fue lleno. Cuando entra en ese desierto, él tenía el Espíritu Santo. Y cuando sale de esa prueba, cuando sale de ese desierto, él sale en el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué sale en ese poder? ¿Por qué es tan necesario estos desiertos, ¿no? Para afirmar nuestra fe. Para afirmar nuestra fe es necesario. Yo meditaba en esto, ¿no? Cuán importante es saber la palabra, llenarnos de fe. Dice que nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí nos llenamos de fe. Y Jesús pudo responderle al enemigo con cada palabra,
Con cada palabra él pudo responderle, él estaba firme en la fe, él sabía quién era. Pero cuando él atraviesa todo ese desierto, él no volvió igual, dice que volvió en el poder. ¿Y para qué Dios te deja atravesar ese desierto? Nos deja atravesar ese desierto. Para que salgamos en el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Para mí? No, esto no es para mí. Esto es para el que está del otro lado, para aquel que necesita. Porque si me acompañás en Lucas 4, 18, esto es para esto. Escucha bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sabemos que estamos pasando por una epidemia, por una pandemia, por todo esto, ¿no? En el cual muchos cristianos nos hemos sentido en un desierto. Muchos, porque he podido hablar con muchos hermanos y todos nos hemos sentido en un desierto. Pero ¿para qué fue todo esto? Para que nuestra fe fue afirmada, para que nuestra fe se mantenga intacta y en crecimiento, para que no retrocedamos, sino para que podamos salir de este desierto en el poder del Espíritu Santo, para sanar, para libertar, para quitar la venda a aquellos que están viviendo mal, para aquellos que están viviendo errados, ¿sí? Por eso en esta hora, en este momento, te acompañamos a que le abras el corazón a Jesús y dejes que Él empiece a habitar en tu corazón. En esta hora le damos gracias al Señor. Queremos orar junto con vos. Si estás del otro lado escuchando, que puedas cerrar tus ojos y puedas dejar que Jesús empiece a hacer lo que tenga que hacer. Yo bendigo en esta hora a cada oyente, a cada televidente, a los que están del otro lado. Que puedan abrir su corazón y empezar a recibir ese poder del Espíritu Santo, esa palabra, que puedan empezar a confesar que no hay otro más grande que Jesús, que no hay otro Dios, que toda idolatría y todo lo que no agrada al Señor va a desaparecer. Y Jesús va a ir a sanar. Él mismo con su mano va a estar sanando los corazones enlutados, los corazones entristecidos, aquellos que han sufrido pérdidas en este tiempo. Sea el Señor el que vende sus corazones. En el nombre de Jesús declaramos poder y vida a los enfermos. Declaramos aquellos sueños que estaban muertos vuelven a revivir, porque Cristo resucita lo que estaba muerto. Declaramos poder, poder, porque en la sangre de Cristo hay poder y en su nombre también para resucitar, para volver a la vida. Declaramos que el gozo del Señor vuelve a aquellos hermanos, como le dijiste a Simón Pedro, una vez vuelto de esa prueba, con confirma a tus hermanos. Todos iban a pasar por ese zarandeo, pero solamente a Pedro le dijiste que su fe, que tú ibas a rogar para que la fe de Pedro no falte. Por eso que en esta hora, Señor, que esa fe no mengue, Señor, sino que crezca, Padre, y que tú puedas, Señor, cumplir el propósito en cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Somos un pueblo que busca lo tuyo.
Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor tuya por la eternidad. La eternidad.
cada televidente que está en esta hora viendo este programa. Bendigo, bendigo su vida, su familia. Le damos gracias al Señor por este tiempo nuevo que estamos transmitiendo acá en Orión TV. Saludamos a nuestros pastores, a nuestra pastora. Damos gracias por este tiempo nuevo donde podemos decir que donde en muchas iglesias en este tiempo está faltando palabra, donde en este tiempo hay iglesias que por ahí están cerradas. Damos gracias al Señor por este tiempo nuevo donde nuestra iglesia nunca se ha cerrado. Hoy tuvimos ayuno, oración, así que si sos de Villa Libertad 440, las puertas de la iglesia te están esperando, ¿sí? En esta tarde quería compartir un pedacito de lo que el Señor estuvo ministrando, ¿no es cierto?, en mi vida ayer. Ayer justamente fue el día del amigo, ¿no es cierto?, donde saludo a todas amigas, ¿no es cierto?, hermanos de la congregación. Damos gracias por su vida, por este tiempo, que bueno que el Señor está haciendo, ¿no es cierto?, está trayendo amor, está trayendo dignidad, ¿no es cierto?, templanza. Justamente de eso se trata también un poco lo que vamos a hablar, de lo que hoy le voy a comunicar. Dice la palabra en nuestra Biblia, ¿no es cierto?, dice en Juan 15, versículo del 7 al 14, le voy a leer un pedacito, pero yo me quedo con el 14. El 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. No lo digo yo, lo dice nuestra palabra, lo dice nuestro Señor, que ha pasado por la tierra y no ha dejado lo mejor que el ser humano puede tener en este tiempo, ¿no es cierto? Así que bueno, anteriormente el versículo habla de que si permanecemos, ¿no es cierto?, un poquito más atrás, el versículo 7 dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Hay cuatro factores, amén. Hay cuatro factores, cuatro maneras o grados, como usted lo quiera tomar, ¿no es cierto?, de una persona, de llevar fruto, ¿no es cierto? Uno de los primeros es la falta de fruto, amén. El no llevar fruto hace que una persona se estanque, que no pueda hablar del Señor, ¿no es cierto? Así que bueno, en el nombre de Jesús, en este tiempo, oramos por tu vida para que el Señor ponga palabra, ¿sí? Amén. Para que ponga palabra en tu boca, para que puedas comentarle a tus compañeros, amigos, compañeros del trabajo, que el reino de Cristo está cerca. Así es. El segundo factor es el fruto, ¿no es cierto? Es permanecer, que es lo que está hablando justamente Juan en este capítulo. El tercero es traer más fruto, ¿sí? Y el cuarto es mucho fruto, ¿sí? En el versículo 5 y 8 habla también de que cuando llevamos mucho fruto, el Padre, ¿sí?, el Padre se glorifica en nosotros. El fruto puede ser personas que en este tiempo no se están convirtiendo, no se están congregando, se están enfriando, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos para ayudarle, para traerle palabra, para que en su casa la paz del Señor pueda entrar a través de Orión, de una palabra que en este tiempo estamos transmitiendo, ¿sí? Puede ser el carácter también, ¿no es cierto? Por ahí hay muchos que están faltando en este tiempo carácter. Yo en mis tiempos, antes de conocer de Cristo, también en la vida diaria, ¿no es cierto?, por ahí uno tiene una falta, ¿no es cierto?, de por ahí se nos va un insulto, o se nos va alguna palabrería, ¿no es cierto? Pero siempre sabemos que el Señor nos trae convicción de pecado y podemos llegar a Él ante su presencia y pedirle perdón, ¿sí? Otra de las cosas también es la conducta, cómo nos manejamos, ¿no es cierto? Cómo nos manejamos en el día con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. Fruto de justicia. En Romanos 6, 21 al 22 también habla de esto, ¿no es cierto? En Filipenses 1, 11 también nos habla de esto.
los aspectos morales y bondades del cristianismo de hoy en día, el fruto del Espíritu Santo a menudo, son imitados. Sí, son imitados, pero por el enemigo quizás. Pero sin el poder de Cristo, el mundo nunca ha podido superarlo, ¿cierto? Sabemos que solamente el Señor trae, el Espíritu Santo trae convicción en este tiempo para que vos vuelvas. Si en este tiempo vos estás alejado, volvé porque sabemos que la venida de Cristo está cerca y tenemos que permanecer, como dice su palabra. Gálatas del 5, 22 y 23 habla también del fruto, ¿no es cierto? El fruto, los frutos son 9, ¿no es cierto? El fruto del amor, del gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y yo te hago una pregunta, ¿cuál de estos factores hoy en día te está faltando? Quizás te falta amor, quizás te falta gozo, por ahí cuando tenés gozo te falta mansedumbre, cuando tenés mansedumbre te falta bondad, pero el mayor de todos es la fe, ¿no es cierto? Contra tales, dice el 23, contra tales cosas no hay ley, ¿no es cierto? Así que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, amén, como Cristo anduvo en la tierra. Vuelvo a saludar a los amigos, a los hermanos que, bueno, que ayer estuvieron festejando quizás cada uno de su manera, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos venido a una nueva vida, ¿no es cierto? Jesús acá dice que nos está llamando en el versículo 14, te lo vuelvo a repetir, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. ¿Qué es lo que nos está mandando el Señor hoy en día? Hablar de su palabra, de permanecer. Amén. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, voy a orar por tu vida. ¿Sí? También quiero transmitirle una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en esta hora, Señor, nos encomendamos a tu presencia, Señor, para que toda esa gente que en este momento está sentada, escuchando, viendo, Señor, o quizás lo va a volver a ver, Señor, en repeticiones, pero sabemos que tu Espíritu Santo en esta hora está trayendo convicción de pecado, Señor, arrepentimiento genuino, Señor, a su vida, y para que tú le des una nueva oportunidad de vida, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo este lugar, bendigo Orión, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo de los que estamos acá, Señor. Te damos gracias porque estamos permaneciendo a tu amor. Gracias porque tú, Señor, estás haciendo grandes cosas en este tiempo y sabemos que el reino de Cristo está cerca. Tu reino, Señor, está cerca. Por eso queremos permanecer. Y oro por todas esas personas que están pasando necesidad en esta hora para transmitirle paz. Paz. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que esta palabra te haya sido de bendición y continuamos con el programa. Amén.
Así eres tú.
gracias, Padre eterno, en esta noche. Te damos gloria y honra y alabanza porque tú eres merecedor, Señor. Ay, Señor, dice tu palabra, Jesús. Como decía la adoración, Padre, ni millares, Señor. No hay nadie tan hermoso como tú, mi Rey. Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en esta hora. Jesús, sea tu Espíritu Santo en esta noche ministrando tu palabra, Padre. Llevando a cada hogar, Señor, a cada familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Sé que tú vas a hacer, Señor, algo nuevo esta noche. Sé que tú vas a transformar las mentes, Padre. Sé que tú vas a transformar, Señor, las familias en este tiempo, Padre. Sé que tú vas a traer unidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Hoy me despojo de toda grandeza, de todo orgullo, de toda vanidad. Me entrego por completo a ti, Padre. Y vengo para que tu Espíritu crezca en mí, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que me guíe, Padre. Toda gloria y alabanza, Señor. Te damos gloria y alabanza porque tú te mereces, Señor. Tú te mereces toda adoración. Tú eres merecedor, Señor. No hay nadie como tú, mi Rey. No hay nadie como tú, Santo de la Gloria. No hay nadie tan grande como tú, Jesús. Entregaste tu vida por nosotros, aún siendo merecedor de nada, Padre. Aún siendo la peor inmundicia, Padre, tú no has escogido, papá. Te damos gloria y honra y alabanza. Gracias por ser mi Padre y gracias por ser mi Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches. Como ya me habíamos presentado antes, mi nombre es Emanuel Flores y hoy me toca compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Zacarías 11. En el capítulo 11, versículo 4, dice así. Voy a leerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová mi Dios. Apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque enriquecidos ni sus pastores tienen piedad de ella. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí que yo entregaré los hombres cada cual en su mano de su compañero y en mano de su rey. Y asolarán la tierra, y ya no lo libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos cayados. El uno le puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras. Y apacenté las ovejas, y destruí a tres pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí, y dijo, no apacentaré la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma carne de su compañera. Tomé luego mi cayado de Gracia, y lo quebré para romper mi pacto, que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño, que miraban a mí, que era palabra de Jehová, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata, y dije, Jehová, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Y tomé 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. Quebré luego el otro cayado de ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los ásperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará
las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá de la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Y era la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Tremenda palabra la que quiero compartirte en esta noche a vos, pastor, a vos, profeta, a vos, maestro de la palabra, a vos que estás escudriñando continuamente la palabra, a vos que sos estudioso en la palabra, a vos que comés libros en la palabra. Pero veo cómo la avaricia te ha llevado a dejar a las ovejas de lado. Cuando el Señor decía en su palabra que Él dejaba las 99 e iba por la que se había perdido. Hoy vemos pastores, profetas que buscan su propio bienestar, sus propios bienes. La avaricia lo ha cegado y han dejado de dar la sana doctrina. Hoy podemos ver pastores que no se ocupan de sus ovejas. Hoy podemos ver pastores que solo se ocupan de su bienestar, que pueden vivir en casas lujosas, cuando el Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza. Hoy podemos ver pastores que realmente es como en este tiempo, como Zacarías se puso en el papel. Jehová le había dado una orden. Que se pusiera en el lugar de estos dos pastores. Que representara a estos pastores en este tiempo. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios, porque está en su palabra, que dejes ya de hacer eso, que te ocupes de las ovejas, no las engordes para comerlas. Hoy vemos cómo las ovejas también están engordadas y dejan ya de servir a Dios. Siguen sus propios caminos, siguen sus propias codicias. Ya no buscamos más la palabra como corresponde. Hoy podemos ver muchas doctrinas erróneas en las iglesias que enseñan: si vos no prosperás, vos no sos parte del clan. Donde dejamos a la que es pobre de lado y nos enriquecemos con las que son ricas. A esas sí visitamos. Visitamos a la que tiene. Pero a la que tiene no la visitamos, a la que no tiene no visitamos. No vamos a buscar a aquella que está herida, se nos ha olvidado el amor. Quiero compartirte la palabra que se encuentra en Gálatas, capítulo 1. Como el apóstol Pablo decía, capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Pablo decía: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué se te ha olvidado, pastor? ¿Qué se te ha olvidado, profeta? ¿Qué se te ha olvidado, maestro, evangelista? ¿Qué se te ha olvidado en este tiempo? Dice Pablo: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según de hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que es revelación de Cristo. Porque ya habéis oído acerca de la conducta de otros tiempos en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Hoy vemos cómo muchos persiguen el evangelio de esta forma, asolando a las iglesias, persiguiendo a las ovejas, poniéndole piedras de molino, como dice su palabra, atándole yugo que aún ni ellos pueden llevar. Hoy podemos ver cómo la inmundicia se mete en las iglesias.
Hasta la adivinación se ha metido en las iglesias. Hoy podemos ver cómo tantas cosas raras, la brujería, se ha metido en las iglesias. Quiero hablarte de parte de Dios en esta noche. Porque aquí Pablo no decía en el versículo 1:6, dice, estoy maravillado, pero no hablaba de maravillado, sino de sorprendido, de que tan poco habían recibido a Jesucristo, ya se habían olvidado de la palabra. Nosotros, los gentiles, que recibimos a Jesús por gracia, por misericordia, por amor, que debíamos anunciar el Evangelio, hoy la buena noticia se ha transformado en una fuente de dinero, en una fuente de codicia. Hemos desviado la mirada, al Creador, al que nos dio la última oportunidad que tenemos. Porque esta es la última, no habrá otra. Esta es la última oportunidad. Necesitamos entender el nuevo mensaje, el único mensaje. Pablo acá decía, no es que haya otro, sino que había uno solo. Uno solo. ¿Saben cuál era el mensaje en ese momento? Que Jesucristo había resucitado. Esa era la buena noticia. Que Jesucristo había resucitado al tercer día. Para darte vida a vos, para darte vida a mí, a todos. No necesitamos pagar nada. Dios no quiere tu dinero, no quiere nada. Él quiere tu corazón, quiere que lo acepte. Dice su palabra, el que cree en mí, ese vivirá. El que cree en mí, dijo el Señor. Por eso en esta noche te animo a que creas a Él. Que no desvíes tu mirada del Altísimo. Que no desvíes tu mirada del Creador. Entiendas que Él es el camino, la verdad y la vida. He crecido en un evangelio donde veía cosas feas, pero también viví cosas hermosas. Donde era un niño, donde se alegraba, cantaba en la escuelita dominical. Se gozaba. Porque cuando sos niño, solamente mirás a Dios. Cuando sos niño, la única mirada que puedes tener es en Dios. Y alabás, y cantás, y adorás, y no te importa nada. Te olvidás de todo. Pero al momento que vamos creciendo, comenzamos a desviar la mirada. Y ponemos en lugar las cosas materiales. Comenzamos a poner nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, nuestras propias visiones. Y decimos que son visiones de Dios muchas veces. Me entristece, hermano. Me entristece, hermana. Yo sé que parece duro el mensaje, pero no es duro. Este es el amor, este es el amor de Dios. Que vos entiendas del camino que estás corriendo en este tiempo. Que es la única oportunidad de enderezar. Dice que Él vino a enderezar lo que se había torcido. Que lo áspero se allane. Esta es tu última oportunidad. No va a haber otra, no va a haber otra. En esta noche yo quiero que entiendas. Tal vez no es la palabra que vos esperabas. Tal vez no es la palabra. Vos querías una palabra de bendición. Pero qué más bendición que es esta. Que corregir tu camino. Antes de que Dios te bendiga con un auto, con un cero kilómetro, con ropa, con bienes. ¿De qué te sirve si no tenés la vida eterna? ¿De qué te sirve, hermano? Hermana, ¿de qué te sirve? Me duele porque sé que le duele a papá. Porque sé que le duele a él en esta noche. Le está doliendo ver tanta injusticia. Pero él no se pone mal por el mundo. Él se pone mal por los cristianos en esta noche. Él se pone mal por los pastores que ha delegado. Él se pone mal por sus profetas que no hablan. Allí en el libro de Ezequiel decía, perros dormilones, atalayas ciegos. Qué triste, ¿no? Que en este tiempo, los que dicen ser profetas, hagan show para ganar dinero. Qué triste, ¿no? Pero hay un remanente. Hay un remanente que preparó el Señor Jesús. Hay un remanente que busca de Él. Hay un remanente. Yo quiero ser parte de ese remanente en esta noche. Yo quiero ser parte de ese remanente, de los escogidos de Dios. Dice su palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Por eso en esta noche yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser un escogido por Dios. Que en esta noche puedas levantar tu mano y decirle: Señor, me arrepiento, Padre. Si he desviado la mirada. El mensaje es simple, sencillo. Y predicad el Evangelio. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. A todos, hermanos. El mensaje no se le niega, pero es gratis. No cobres por dar una palabra. No cobres por cantar, por alabar al Señor. No hagas dinero con el don de Dios. Esta es la oportunidad de que te arrepientas y que prediques la sana doctrina. No como por ahí dicen, la doctrina de la prosperidad. Esa doctrina que te lleva al infierno, hermano. Esa doctrina te ata. Pablo decía: no volváis a la ley. No volváis a la ley. No volváis a la ley. No renunciemos a la cruz, al sacrificio grande que hizo Jesús. No renuncies. Acéptalo en esta noche. Si has estado creyendo que estabas caminando, aún los judíos creían que ellos estaban caminando bien en la ley. Remarcaban siempre que se hicieran la circuncisión, ¿no es cierto? Pero Pablo le decía: de nada sirve. Él sabía, porque él era judío. Él conocía la palabra. Le hablaba acá a los gálatas diciéndole cómo se metían en las iglesias con doctrinas falsas, pervirtiendo el Evangelio. Y hoy lo podemos ver otra vez, pero de otra forma, con más audacia. Hay personas que pactan con la palabra, con dinero. La palabra no se compra, hermano. La palabra no se compra, hermana. No, no, no. Estás equivocado. Estás equivocado. Pastores asalariados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que vivamos estos tiempos. Qué tremendo que vivamos estos tiempos. En los últimos tiempos, dice el Señor que esto iba a ocurrir. Que se presentaría la apostasía. Pero a vos que todavía estás a tiempo ahí, no permitas que entre en tu iglesia, hermano. No permitas que iglesia, pastor, no permitas que entre en tu iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos todos. Por eso en esta noche quiero decirte que esta es tu última oportunidad. La gracia del Señor se puede terminar en cualquier momento para ti. No juguemos con la gracia. No juguemos con el regalo de Dios. La salvación fue un regalo. No la tienes que comprar con nada. Él ya pagó todo en la cruz del Calvario. Y le costó dolor, le costó dolor. Me entristece ver cómo muchos en este tiempo juegan con la sangre de Cristo. Me entristece que no sepan valorar la cruz en esta noche. Le pedí al Señor una palabra en este día. Cuando me dio esta palabra, yo no podía, no quería, hermano, no quería. Pero me había prometido a mí mismo que no callaría. Por amor a Él, no me callaría. Por amor a Él, yo diría la verdad, le dije. Jesús, si de niño mentía, hoy no voy a mentir más, papá, le dije. Yo no voy a guardar tu secreto, Señor. Yo no lo voy a guardar, le dije. Así que en esta noche quiero animarte a que reflexiones, a que medites en tu camino. Dice la palabra: meditad en el camino. Meditad, paraos, paraos. Comenzá a mirar. ¿Por dónde estás caminando en este tiempo? Por eso te digo, hermano, hermana, en esta noche, que puedas tener un minuto ahí, inclinar tu cabeza, cierre tus ojos y puedas decir al Padre, orar al Padre en esta noche y arrepentirse. Que puedas repetir conmigo: Señor, en esta noche yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, de todas mis maldades, Señor, aun si he hecho herejía, Padre.
Te pido perdón, Señor. Y invito a tu Espíritu Santo que traiga libertad a mi mente. Que rompa tu estructura de hombre. En el nombre de Jesús. Señor, te pido otra vez que vengas a mí como cuando era niño. Para que pueda gozar, Señor. Para que pueda ser feliz en tu presencia una vez más. Devuélvenos el gozo, Padre, en esta noche. Devuélvenos la alegría, Señor, la sencillez, la humildad, la mansedumbre, la templanza, como decía mi hermano cuando compartía. Danos, Señor, danos paz, Padre, sobre todo. Señor, que la paz, esa que sobrepasa todo, Padre, todo entendimiento. Si tu palabra es que es como una espada aguda, que penetra hasta lo más profundo, Señor. Yo sé que tú lo estás haciendo, Señor, en este momento. Sé que estás llegando a los hogares, a la familia, a los matrimonios, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos esta noche, Señor, a cada familia, a cada niño, niña, Señor. Bendecimos, Señor. Y proclamamos tu nombre, Señor. Hoy nos decidimos, Señor. Hoy tomamos, Señor, de tu palabra, Señor. De llevar el Evangelio, Señor. Con la sana doctrina, Padre. A hacerlo gratuitamente, papá. Te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque aunque me haya costado decirlo, lo dije, papá. Y sé que tú eras hablando, Padre. Porque es tu palabra, Señor. Es tu mensaje, Padre. Como decía Pablo, no es que yo haya inventado esto. No es que yo lo haya inventado, decía Pablo, sino que el mismo Jesucristo me había dado el mensaje, decía. Que podamos ser libres, hermanos, que no podamos atar piedra de molino, que no seamos piedra de tropiezo para nadie. Pastor, profeta, evangelista, maestro, lo que seas, ve y busca. Deja las 99 y busca a la que se ha perdido, a la que está perniquebrada, a la que está herida, a la pobre. Y aliméntala. Deja de engordar a la que ya tienes. Espero que este mensaje pueda hacerte recapacitar en estos últimos tiempos. Dijo su palabra que él iba a romper el pacto. Yo siempre he escuchado que Dios no rompe pacto. Pero en Zacarías vemos como él decía que Dios iba a romper su pacto con estos pastores, con estas ovejas. Vamos a ver cómo él iba a romper su pacto. Por eso te digo, antes que él lo haga, que puedas entrar en la gracia del Señor, que puedas entrar en esto que es gratuitamente y puedas entender que la única salvación es en Cristo Jesús. Y no es a través de un profeta, no es a través de un pastor, no es a través de mí, no es a través de nadie, sino el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En esta noche quiero darte gracias, Padre. Quiero darte gracias, Hijo y Espíritu Santo, por tu palabra. Quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir tu hogar, tu familia, tu trabajo. Enviarte la palabra de fe. Porque creo en Jesús. Porque creo que Él es el camino y la verdad y la vida. En Él he creído siempre. Y en Él voy a seguir creyendo. Hermano, hermana, en esta noche, que Dios te bendiga. Le damos gracias a ese Señor por esta pantalla. Le damos gracias por TV Orión. Le doy gracias a mis pastores por la oportunidad que me han dado. Le doy gracias a cada uno. Que mi vida sea llena de tu luz, llena de tu amor. Dios, mi deleite solo está en rendirme al sonido de tu voz, a tu verdad y dirección.
la intención de tu corazón, sean alumbrados mis ojos con tu luz, para que pueda comprender tu propósito eterno. Solo tengo una oración, que mi vida sea llena de tu luz, llena de tu amor. Dios, mi deleite solo está en rendirme a tu luz.
Hola, muy buenas tardes. Somos Carolina y Emanuel Flores, aquí del Ministerio Jehová Sebaot, liderados por los pastores Hugo y Gloria de Badaraco. Bueno, mi nombre, como ya dijo mi esposo, es Carolina. Representamos al Ministerio Jehová Sebaot de la calle Libertad 440 de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Estamos acá en representación de Gloria y Hugo de Badaraco, que son quienes nos pastorean en este tiempo, a los cuales le damos gracias por permitirnos estar de este lado, llevando a tu hogar o donde te encuentres una palabra de vida, una palabra que va a venir direccionada del Espíritu Santo a tu casa. Así que bueno, como ya nos presentamos, somos Carolina y Emanuel, y bueno, venimos a través de esta pantalla a llevarte un mensaje, el cual siempre va a ser Cristo el centro de atracción. No queremos que nos veas a nosotros, sino que a través de nosotros veas a Cristo en este día. Le vamos a traer una poderosa palabra, una poderosa reunión, así como la llamamos nosotros en este día, a través de la pantalla de TV Orión. Así que estés atento ahí a tu oído y tus ojos a la pantalla para que puedas escuchar lo que vamos a ir dando mediante la programación. Así que estés atento ahí a lo que el Señor va a hacer en tu vida hoy. Sé que este programa llega a muchos lugares y queremos bendecirte en esta noche, en esta tarde noche. Queremos bendecir tu vida, queremos bendecir tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Queremos bendecir todo lo que hagas, todo lo que emprendas. Queremos decirte que en el nombre de Jesús se puede. Sabemos que estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos donde el mundo está conmocionado, está todo medio comprimido, pero sabemos que los que estamos en Cristo, para Él nada es imposible. Por eso queremos decirte que desde acá hay libertad. Queremos decirte que en el nombre de Jesús podemos hacer las cosas que son imposibles, posibles. Por eso hoy te vamos a llevar un mensaje en el cual tu vida va a cambiar. Yo sé que Dios lo puede hacer a través de TV Orión. Sé que va a llegar a muchos lugares este programa. Así que te bendecimos en este día. Te bendecimos en este día. Bendecimos todo lo que hagas. Que Dios te bendiga. Amén. Así es, como decía mi esposo, que toda la bendición del Señor llegue a tu hogar y que dejes que esta palabra que va a ser ministrada hoy a través de nuestras vidas, a través de la música, a través de la adoración, de la alabanza, pueda llegar a tu corazón y dejar que el Señor empiece a hacer lo que Él ya dispuso que harías desde antes que vos nacieras. Así que yo te quiero compartir en este momento, para arrancar este programa, una palabra que se encuentra en Lucas 4, muy conocida por todos. Lucas 4 habla de la tentación de Jesús. Es para abrir. Todos conocemos, no te lo voy a leer todo porque es largo el capítulo, pero todos conocemos que dice que Jesús, después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, dice. Que pasado 40 días él tuvo hambre y aparece el diablo a tentarlo. ¿Pero qué pasó con todo esto? Jesús salió más que victorioso de ese desierto, porque él fue al desierto. Y en un desierto uno está solo. A veces, muchas veces nos pasamos, nos toca atravesar pruebas donde estamos solos, porque justamente es un desierto y Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? A mí lo que me llamaba la atención acá en Lucas 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después de todas las tentaciones que el enemigo vino a ponerle a Jesús para que él tropezara, en el último, en el 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y esto me llamaba la atención, porque él fue lleno. Cuando entra en ese desierto, él tenía el Espíritu Santo. Y cuando sale de esa prueba, cuando sale de ese desierto, él sale en el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué sale en ese poder? ¿Por qué es tan necesario estos desiertos, ¿no? Para afirmar nuestra fe. Para afirmar nuestra fe es necesario. Meditaba en esto, ¿no? Cuán importante es saber la palabra, llenarnos de fe. Dice que nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí nos llenamos de fe. Y Jesús pudo responderle al enemigo con cada palabra,
Con cada palabra él pudo responderle, él estaba firme en la fe, él sabía quién era. Pero cuando él atraviesa todo ese desierto, él no volvió igual, dice que volvió en el poder. ¿Y para qué Dios te deja atravesar ese desierto? Nos deja atravesar ese desierto. Para que salgamos en el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Para mí? No, esto no es para mí, esto es para el que está del otro lado, para aquel que necesita. Porque si me acompañás en Lucas 4, 18, esto es para esto. Escucha bien, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sabemos que estamos pasando por una epidemia, por una pandemia, por todo esto, ¿no? En el cual muchos cristianos nos hemos sentido en un desierto. Muchos, porque he podido hablar con muchos hermanos y todos nos hemos sentido en un desierto. Pero ¿para qué fue todo esto? Para que nuestra fe sea afirmada, para que nuestra fe se mantenga intacta y en crecimiento, para que no retrocedamos, sino para que podamos salir de este desierto en el poder del Espíritu Santo, para sanar, para libertar, para quitar la venda a aquellos que están viviendo mal, para aquellos que están viviendo errados, ¿sí? Por eso en esta hora, en este momento, te acompañamos a que le abras el corazón a Jesús y dejes que Él empiece a habitar en tu corazón. En esta hora le damos gracias al Señor. Queremos orar junto con vos, si estás del otro lado escuchando, que puedas cerrar tus ojos y puedas dejar que Jesús empiece a hacer lo que tenga que hacer. Yo bendigo en esta hora a cada oyente, a cada televidente, a los que están del otro lado, que puedan abrir su corazón y empezar a recibir ese poder del Espíritu Santo, esa palabra, que puedan empezar a confesar que no hay otro más grande que Jesús, que no hay otro Dios, que toda idolatría y todo lo que no agrada al Señor va a desaparecer. Y Jesús va a ir a sanar. Él mismo con su mano va a estar sanando los corazones enlutados, los corazones entristecidos, aquellos que han sufrido pérdidas en este tiempo. Sea el Señor el que vende sus corazones. En el nombre de Jesús declaramos poder y vida a los enfermos. Declaramos aquellos sueños que estaban muertos vuelven a revivir, porque Cristo resucita lo que estaba muerto. Declaramos poder, poder, porque en la sangre de Cristo hay poder y en su nombre también para resucitar, para volver a la vida. Declaramos que el gozo del Señor vuelve a aquellos hermanos. Como le dijiste a Simón Pedro, una vez vuelto de esa prueba, confirma a tus hermanos. Todos iban a pasar por ese zarandeo, pero solamente a Pedro le dijiste que su fe, que tú ibas a rogar para que la fe de Pedro no falte. Por eso que en esta hora, Señor, que esa fe no mengue, Señor, sino que crezca, Padre, y que tú puedas, Señor, cumplir el propósito en cada vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, vamos a alabar tu nombre, Señor, y exaltarte en esta hora. Gracias, Jesús, por este tiempo de alabanza, de gozo. Somos un pueblo que busca lo
Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor tuya por la eternidad.
cada televidente que está en esta hora viendo este programa. Bendigo, bendigo su vida, su familia. Le damos gracias al Señor por este tiempo nuevo que estamos transmitiendo acá en Orión TV. Saludamos a nuestros pastores, a nuestra pastora. Damos gracias por este tiempo nuevo donde podemos decir que donde en muchas iglesias en este tiempo está faltando palabra, donde en este tiempo hay iglesias que por ahí están cerradas. Damos gracias al Señor por este tiempo nuevo donde nuestra iglesia nunca se ha cerrado. Hoy tuvimos ayuno, oración, así que si sos de Villa Libertad 440, las puertas de la iglesia te están esperando, ¿sí? En esta tarde quería compartir un pedacito de lo que el Señor estuvo ministrando, ¿no es cierto?, en mi vida ayer. Ayer justamente fue el día del amigo, ¿no es cierto?, donde saludo a todos. Amigas, ¿no es cierto?, hermanos de la congregación, damos gracias por su vida, por este tiempo que bueno que el Señor está haciendo, ¿no es cierto?, está trayendo amor, está trayendo dignidad, ¿no es cierto?, templanza. Justamente de eso se trata también un poco lo que vamos a hablar, de lo que hoy le voy a comunicar. Dice la palabra en nuestra Biblia, ¿no es cierto?, dice en Juan 15, versículo del 7 al 14, le voy a leer un pedacito, pero yo me quedo con el 14. El 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Amén? No lo digo yo, lo dice nuestra palabra, lo dice nuestro Señor que ha pasado por la tierra y no ha dejado lo mejor que el ser humano puede tener en este tiempo, ¿no es cierto? Así que bueno, anteriormente el versículo habla de que si permanecemos, ¿no es cierto?, un poquito más atrás, el versículo 7 dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Amén? Hay cuatro factores, amén. Hay cuatro factores, cuatro maneras o grados, como usted lo quiera tomar, ¿no es cierto? De una persona, de llevar fruto, ¿no es cierto? Uno de los primeros es la falta de fruto, amén. El no llevar fruto hace que una persona se estanque, que no pueda hablar del Señor, ¿no es cierto? Así que bueno, en el nombre de Jesús, en este tiempo, oramos por tu vida para que el Señor ponga palabra, ¿sí? Amén. Para que ponga palabra en tu boca, para que puedas comentarle a tus compañeros, amigos, compañeros del trabajo, que el reino de Cristo está cerca. Así es. El segundo factor es el fruto, ¿no es cierto? Es permanecer, que es lo que está hablando justamente Juan en este capítulo. El tercero es traer más fruto. ¿Sí? Y el cuarto es mucho fruto. ¿Sí? En el versículo 5 y 8 habla también de que cuando llevamos mucho fruto, el Padre, ¿sí?, el Padre se glorifica en nosotros. El fruto puede ser personas que en este tiempo no se están convirtiendo, no se están congregando, se están enfriando, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos para ayudarle, para traerle palabra, para que en su casa la paz del Señor pueda entrar a través de Orión, de una palabra que en este tiempo estamos transmitiendo, ¿sí? Puede ser el carácter también, ¿no es cierto? Por ahí hay muchos que le están faltando en este tiempo carácter. Yo en mis tiempos, antes de conocer de Cristo, también en la vida diaria, ¿no es cierto? Por ahí uno tiene una falta, ¿no es cierto? Por ahí se nos va un insulto. O se nos va alguna palabrería, ¿no es cierto? Pero siempre sabemos que el Señor nos trae convicción de pecado y podemos llegar a Él ante su presencia y pedirle perdón, ¿sí? Otra de las cosas también es la conducta, cómo nos manejamos, ¿no es cierto? Cómo nos manejamos en el día, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. Fruto de justicia. En Romanos 6, 21 al 22 también habla de esto, ¿no es cierto? En Filipenses 1, 11 también nos habla de esto.
los aspectos morales y bondades del cristianismo de hoy en día, el fruto del Espíritu Santo, a menudo, son imitados. ¿Sí? Son imitados, pero por el enemigo quizás. Pero sin el poder de Cristo, el mundo nunca ha podido superarlo, ¿cierto? Sabemos que solamente el Señor trae, el Espíritu Santo trae convicción en este tiempo para que vos vuelvas. Si en este tiempo vos estás alejado, volvé porque sabemos que la venida de Cristo está cerca y tenemos que permanecer, como dice su palabra. Gálatas del 5, 22 y 23 habla también del fruto, ¿no es cierto? El fruto, los frutos son 9, ¿no es cierto? El fruto del amor, del gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y yo te hago una pregunta, ¿cuál de estos factores hoy en día te está faltando? Quizás te falta amor, quizás te falta gozo, por ahí cuando tenés gozo te falta mansedumbre, cuando tenés mansedumbre te falta bondad, pero el mayor de todos es la fe, ¿no es cierto? Contra tales, dice el 23, contra tales cosas no hay ley, ¿no es cierto? Así que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, amén, como Cristo anduvo en la tierra. Vuelvo a saludar a los amigos, a los hermanos que, bueno, que ayer estuvieron festejando quizás cada uno de su manera, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos venido a una nueva vida, ¿no es cierto? Jesús acá dice que nos está llamando en el versículo 14, te lo vuelvo a repetir, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, amén. ¿Qué es lo que nos está mandando el Señor hoy en día? Hablar de su palabra, de permanecer. Amén. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, voy a orar por tu vida. ¿Sí? También quiero transmitirle una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en esta hora, Señor, nos encomendamos a tu presencia, Señor, para que toda esa gente que en este momento está sentada, escuchando, viendo, Señor, o quizás lo va a volver a ver, Señor, en repeticiones, pero sabemos que tu Espíritu Santo en esta hora está trayendo convicción de pecado, Señor, arrepentimiento genuino, Señor, a su vida, y para que tú le des una nueva oportunidad de vida, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo este lugar, bendigo Orión, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo de los que estamos acá, Señor. Te damos gracias porque estamos permaneciendo a tu amor. Gracias porque tú, Señor, estás haciendo grandes cosas en este tiempo y sabemos que el reino de Cristo está cerca. Tu reino, Señor, está cerca. Por eso queremos permanecer. Y oro por todas esas personas que están pasando necesidad en esta hora para transmitirle paz. Paz. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que esta palabra te haya sido de bendición y continuamos con el programa. Amén. Thank you.
así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Que lo estás haciendo en este momento.
Jesús. Gracias, Padre eterno, en esta noche. Te damos gloria y honra y alabanza porque tú eres merecedor, Señor. Ay, Señor, dice tu palabra, Jesús. Como decía la adoración, Padre, ni millares, Señor. No hay nadie tan hermoso como tú, mi Rey. Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en esta hora. Jesús, sea tu Espíritu Santo en esta noche ministrando tu palabra, Padre. Llevando a cada hogar, Señor, a cada familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Sé que tú vas a hacer, Señor, algo nuevo esta noche. Sé que tú vas a transformar las mentes, Padre. Sé que tú vas a transformar, Señor, las familias en este tiempo, Padre. Que tú vas a traer unidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Hoy me despojo de toda grandeza, de todo orgullo, de toda vanidad. Me entrego por completo a ti, Padre. Y vengo para que tu Espíritu crezca en mí, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que me guíe, Padre. Toda gloria y alabanza, Señor. Te damos gloria y alabanza porque tú te mereces, Señor. Tú te mereces toda adoración. Tú eres merecedor, Señor. No hay nadie como tú, mi Rey. No hay nadie como tú, Santo de la Gloria. No hay nadie tan grande como tú, Jesús. Entregaste tu vida por nosotros, aún siendo merecedor de nada, Padre. Aún siendo la peor inmundicia, Padre, tú no has escogido, papá. Te damos gloria y honra y alabanza. Gracias por ser mi Padre y gracias por ser mi Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches. Como ya me habíamos presentado antes, mi nombre es Emanuel Flores y hoy me toca compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Zacarías 11. En el capítulo 11, versículo 4, dice así. Voy a leerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová mi Dios. Apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque enriquecidos ni sus pastores tienen piedad de ella. Por tanto, no tendré ya más piedad
de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque aquí que yo entregaré los hombres cada cual en su mano de su compañero y en mano de su rey. Y asolarán la tierra y ya no lo libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos cayados. El uno le puse por nombre Gracia y al otro Ataduras. Y apacenté las ovejas y destruí a tres pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dijo, no apacentaré la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma carne de su compañera. Tomé luego mi cayado de Gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata, y dije, Jehová, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Y tomé 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. Quebré luego el otro cayado de ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los ásperos de un pastor insensato. Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá de la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Tremenda palabra la que quiero compartirte en esta noche a vos, pastor, a vos, profeta, a vos, maestro de la palabra, a vos que estás escudriñando continuamente la palabra, a vos que sos estudioso en la palabra, a vos que comés libros en la palabra. Pero veo cómo la avaricia te ha llevado a dejar a las ovejas de lado. Cuando el Señor decía en su palabra que Él dejaba las 99 e iba por la que se había perdido. Hoy vemos pastores, profetas que buscan su propio bienestar, sus propios bienes. La avaricia lo ha cegado y han dejado de dar la sana doctrina. Hoy podemos ver pastores que no se ocupan de sus ovejas. Hoy podemos ver pastores que solo se ocupan de su bienestar, que pueden vivir en casas lujosas, cuando el Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza. Hoy podemos ver pastores que realmente es como en este tiempo, como Zacarías se puso en el papel. Jehová le había dado una orden. Que se pusiera en el lugar de estos dos pastores. Que representara a estos pastores en este tiempo. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios, porque está en su palabra, que dejes ya de hacer eso. Que te ocupes de las ovejas. No las engordes para comerlas. Hoy vemos cómo las ovejas también están engordadas y dejan ya de servir a Dios. Siguen sus propios caminos, siguen sus propias codicias. Ya no buscamos más la palabra como corresponde. Hoy podemos ver muchas doctrinas erróneas en las iglesias que enseñan, si vos no prosperás, vos no sos parte del clan. Donde dejamos a la que es pobre de lado y nos enriquecemos con las que son ricas. A esas sí visitamos. Visitamos a la que tiene, pero a la que tiene no la visitamos. A la que no tiene no visitamos. No vamos a buscar a aquella que está herida. Se nos ha olvidado el amor. Quiero compartirte la palabra que se encuentra en Gálatas. Capítulo 1. Como el apóstol Pablo decía.
capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Pablo decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué se te ha olvidado, pastor? ¿Qué se te ha olvidado, profeta? ¿Qué se te ha olvidado, maestro, evangelista? ¿Qué se te ha olvidado en este tiempo? Dice Pablo, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según de hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que es revelación de Cristo. Porque ya habéis oído acerca de la conducta de otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Hoy vemos cómo muchos persiguen el evangelio de esta forma, asolando a las iglesias, persiguiendo a las ovejas, poniéndole piedras de molino, como dice su palabra, atándole yugo que aún ni ellos pueden llevar. Hoy podemos ver cómo la inmundicia se mete en las iglesias. Hasta la adivinación se ha metido en las iglesias. Hoy podemos ver cómo tantas cosas raras, la brujería, se ha metido en las iglesias. Quiero hablarte de parte de Dios en esta noche. Porque aquí Pablo no decía en el versículo 1:6, dice, estoy maravillado, pero no hablaba de maravillado, sino de sorprendido, de que tan poco habían recibido a Jesucristo, ya se habían olvidado de la palabra. Nosotros los gentiles, que recibimos a Jesús por gracia, por misericordia, por amor, que debíamos anunciar el evangelio, hoy la buena noticia se ha transformado en una fuente de dinero, en una fuente de codicia. Hemos desviado la mirada, al Creador, al que nos dio la última oportunidad que tenemos. Porque esta es la última, no habrá otra. Esta es la última oportunidad. Necesitamos entender el nuevo mensaje, el único mensaje. Pablo acá decía, no es que haya otro, sino que había uno solo. Uno solo. ¿Saben cuál era el mensaje en ese momento? Que Jesucristo había resucitado. Esa era la buena noticia. Que Jesucristo había resucitado al tercer día. Para darte vida a vos, para darte vida a mí, a todos. No necesitamos pagar nada. Dios no quiere tu dinero, no quiere nada. Él quiere tu corazón, quiere que lo acepte. Dice su palabra, el que cree en mí, ese vivirá. El que cree en mí, dijo el Señor. Por eso en esta noche te animo a que creas a Él. Que no desvíes tu mirada del Altísimo. Que no debías tu mirada del Creador. Entiendas que Él es el camino, la verdad y la vida. He crecido en un evangelio donde veía cosas feas, pero también viví cosas hermosas. Donde era un niño, donde se alegraba, cantaba en la escuelita dominical. Se gozaba. Porque cuando sos niño, solamente mirás a Dios. Cuando sos niño, la única mirada que puedes tener es en Dios. Y alabás y cantás y adorás y no te importa nada. Te olvidás de todo. Pero al momento que vamos creciendo, comenzamos a desviar la mirada. Y ponemos en lugar las cosas materiales. Comenzamos a poner nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, nuestras propias visiones. Y decimos que son visiones de Dios muchas veces. Ven tristeza, hermano. Es tristeza, hermana. Yo sé que parece duro el mensaje, pero no es duro. Este es el amor de Dios. Que vos entiendas del camino que estás corriendo en este tiempo.
que es la única oportunidad de enderezar. Dice que Él vino a enderezar lo que se había torcido, que lo áspero se allane. Esta es tu última oportunidad. No va a haber otra, no va a haber otra. Esta noche yo quiero que entiendas. Tal vez no es la palabra que vos esperabas, tal vez no es la palabra, vos querías una palabra de bendición. Pero qué más bendición que es esta, que corregir tu camino antes de que Dios te bendiga con un auto, con un cero kilómetro, con ropa, con bienes. ¿De qué te sirve si no tenés la vida eterna? ¿De qué te sirve, hermano? Hermana, ¿de qué te sirve? Me duele, porque sé que le duele a papá. Porque sé que le duele a él en esta noche. Le está doliendo ver tanta injusticia. Pero él no se pone mal por el mundo. Él se pone mal por los cristianos en esta noche. Él se pone mal por los pastores que ha delegado. Él se pone mal por sus profetas que no hablan. Allí en el libro de Ezequiel decía: perros dormilones, atalayas ciegos. Qué triste, ¿no? Que en este tiempo los que dicen ser profetas hagan show para ganar dinero. Qué triste, ¿no? Pero hay un remanente que preparó el Señor Jesús. Hay un remanente que busca de Él. Hay un remanente. Yo quiero ser parte de ese remanente en esta noche. Yo quiero ser parte de ese remanente, de los escogidos de Dios. Dice su palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso en esta noche yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser un escogido por Dios. Que en esta noche puedas levantar tu mano y decirle: Señor, me arrepiento, Padre. Si he desviado la mirada. El mensaje es simple, sencillo. Id y predicad el Evangelio. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. A todos, hermanos. El mensaje no se le niega, pero es gratis. No cobres por dar una palabra. No cobres por cantar, por alabar al Señor. No hagas dinero con el don de Dios. Esta es la oportunidad de que te arrepientas y que prediques la sana doctrina, no como por ahí dicen, la doctrina de la prosperidad. Esa doctrina que te lleva al infierno, hermano. Esa doctrina te ata. Pablo decía: no volváis a la ley, no volváis a la ley, no volváis a la ley. No renunciemos a la cruz, al sacrificio grande que hizo Jesús. No renuncies, acéptalo en esta noche. Si has estado creyendo que estabas caminando, aún los judíos creían que ellos estaban caminando bien en la ley. Remarcaban siempre que se hicieran la circuncisión, ¿no es cierto? Pero Pablo le decía: de nada sirve. Él sabía, porque él era judío, él conocía la palabra. Le hablaba acá a los Gálatas diciéndole cómo se metían en las iglesias con doctrinas falsas, pervirtiendo el Evangelio. Y hoy lo podemos ver otra vez, pero de otra forma, con más audacia. Hay personas que pactan con la palabra, con dinero. La palabra no se compra, hermano. La palabra no se compra, hermana. No, 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 estás equivocado. No sé, estás equivocado. Pastores asalariados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que vivamos estos tiempos. Qué tremendo que vivamos estos tiempos. En los últimos tiempos, dice el Señor que esto iba a ocurrir. Que se presentaría la apostasía. Pero a vos que todavía estás a tiempo ahí, no permitas que entre en tu iglesia, hermano. No permitas que iglesia, pastor, no permitas que entre en tu iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos todos. Por eso en esta noche quiero decirte que esta es tu última oportunidad. La gracia del Señor se puede terminar en cualquier momento para ti. No juguemos con la gracia. No juguemos con el regalo de Dios. La salvación fue un regalo. No la tienes que comprar con nada. Él ya pagó todo en la cruz del Calvario.
y le costó dolor, le costó dolor. Me entristece ver cómo muchos en este tiempo juegan con la sangre de Cristo. Me entristece que no sepan valorar la cruz en esta noche. Le pedí al Señor una palabra en este día. Cuando me dio esta palabra, yo no podía, no quería, hermano, no quería. Pero me había prometido a mí mismo que no callaría. Por amor a Él, no me callaría. Por amor a Él, yo diría la verdad, le dije. Jesús, si de niño mentía, hoy no voy a mentir más, papá, le dije. Yo no voy a guardar tu secreto, Señor. Yo no lo voy a guardar, le dije. Así que en esta noche quiero animarte a que reflexiones, a que medites en tu camino. Dice la palabra, meditad en el camino. Meditad, paraos, paraos. Comenzá a mirar. ¿Por dónde estás caminando en este tiempo? Por eso te digo, hermano, hermana, en esta noche, que puedas tener un minuto ahí. Inclinar tu cabeza, cierres tus ojos y puedas decir al Padre, orar al Padre en esta noche y arrepentirse. Que puedas repetir conmigo, Señor, en esta noche yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, de todas mis maldades, Señor. Aún si he hecho herejía, Padre, te pido perdón, Señor. Y invito a tu Espíritu Santo que traiga libertad a mi mente. Que rompa tu estructura de hombre. En el nombre de Jesús. Señor, te pido otra vez que vengas a mí como cuando era niño. Para que pueda gozar, Señor. Para que pueda ser feliz en tu presencia una vez más. Devuélvenos el gozo, Padre, en esta noche. Devuélvenos la alegría, Señor, la sencillez, la humildad, la mansedumbre, la templanza, como decía mi hermano cuando compartía. Danos, Señor, danos paz, Padre, sobre todo. Señor, que la paz, esa que sobrepasa todo, Padre, todo entendimiento, si tu palabra es que es como una espada aguda, que penetra hasta lo más profundo, Señor. Yo sé que tú lo estás haciendo, Señor, en este momento. Sé que estás llegando a los hogares, a la familia, a los matrimonios, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos esta noche, Señor, a cada familia, a cada niño, niña, Señor. Bendecimos, Señor. Y proclamamos tu nombre, Señor. Hoy nos decidimos, Señor, hoy tomamos, Señor, de tu palabra, Señor, de llevar el Evangelio, Señor, con la sana doctrina, Padre, a hacerlo gratuitamente, papá. Te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque aunque me haya costado decirlo, lo dije, papá, y sé que tú eras hablando, Padre, porque es tu palabra, Señor, es tu mensaje, Padre. Como decía Pablo, no es que yo haya inventado esto. No es que yo lo haya inventado, decía Pablo, sino que el mismo Jesucristo me había dado el mensaje, decía. Que podamos ser libres, hermanos, que no podamos atar piedra de molino, que no seamos piedra de tropiezo para nadie. Pastor,